Continuamos con el caso de Andrei Chikatilo, un asesino en serie que mantuvo en vilo a las autoridades de la antigua URSS desde finales de la época de los 70 a principios de los años 90. El Instituto Sersky de Moscú diseñó un perfil de un hombre ostensiblemente normal y probablemente casado, con un trabajo regular. Por el semen hallado en los cuerpos de las víctimas, se supo que su sangre era del grupo AB. Por ello, el 14 de septiembre de 1984, detuvieron a Chikatilo en el mercado de Rostov, pues en líneas generales encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada más. Chikatilo parecía un hombre respetable y tras hacerse un análisis de sangre, esta resultó ser del grupo A. Enseguida fue puesto en libertad sin cargos. Por esas alturas, los archivos de la policía contenían los datos de unos 26.500 sospechosos. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie, quienes todos creían que era un retrasado mental, a pesar de que la policía no estaba de acuerdo. Esto, puesto que la amplia dispersión territorial del asesino indicaba que este disponía de un vehículo, factor que en Rusia no era escaso. Posteriormente, Chikatilo fue acusado de haber robado un rollo de linóleo de su oficina. 7 meses después, con este caso aún pendiente, fue arrestado de nuevo por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y fue sentenciado a 15 días de prisión. La policía creía que él era el asesino, así que compararon la sangre de Chikatilo con el semen encontrado en los cuerpos de las víctimas e inexplicablemente no era el mismo tipo de sangre. Por el robo del linóleo fue sentenciado a 1 año de cárcel, pero el juez simpatizó con él y lo liberó antes. El 17 de octubre de 1990 volvió a matar en un bosque cercano a la estación de Don Lisjov. Este crimen absorbió a toda la policía local y a un equipo de antidisturbios de más de 100 hombres. Pero 2 semanas después, Chikatilo volvió a actuar y esta vez fueron unos 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la linde de los bosques, en donde montaban guardia 3 o 4 oficiales en los apeaderos más aislados. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, el sargento llamado Igor Ivanov, vio surgir del bosque a un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo ventado y una mejilla manchada de sangre. Ivanov le pidió la documentación. No tenía motivos suficientes para arrestar a Chikatilo. Sin embargo, dejó constancia del incidente. Al día siguiente, se encontró el cadáver de una chica en esa misma zona. El homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Ivanov. Andrei Chikatilo fue arrestado el 20 de noviembre sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todos ellos mujeres y niños. Su esperma, aunque no su sangre, sí era AB. El fiscal general de la provincia de Rostov emitiría una orden de detención contra Chikatilo efectiva a partir de noviembre de 1990, como he dicho anteriormente. Ese mismo día fue detenido por la KGB mientras Chikatilo recriminaba a los agentes con paso lento y senil que cómo podían hacer eso a una persona de su edad. En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. Cabe destacar que Andrei Chikatilo llevó a los detectives de la policía de Rostov al lugar donde yacían los 3 cadáveres que aún no habían sido descubiertos.
Tanto la detención de Chikatilo como la macabra búsqueda de los restantes cadáveres fueron filmadas. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no continuaban atosigándolo con los interrogatorios que le recordaban los detalles. Y dos días después, se derrumbó ante un psiquiatra a quien acabó confesando los 52 asesinatos. En abril de 1992 comenzó el juicio, rapado y con mirada extraviada sin sus habituales lentes. Chikatilo estuvo durante su juicio encerrado en una pequeña jaula a un costado del estrado, para evitar así que algún familiar de las víctimas le atacase. Cientos de familiares de sus víctimas, que entre gritos y llantos habían llenado la sala del tribunal. Cuando le tocó el turno de hablar, el carnicero de Rostov hizo una larga perorata llena de incongruencias que duró como 2 horas. Dijo que era impotente y que en principio no tenía la intención de matar, pero luego algo se apoderaba de él y perdía completamente el control. Posteriormente intentó aparentar algún tipo de demencia o locura y comenzó a proferir todo tipo de insultos y groserías, bajándose incluso los pantalones y exhibiendo sus partes, algo que el público y el jurado no podían creer. Para su desgracia, la estrategia de hacerse pasar por loco no le sirvió. Según fuentes locales, 3 informes psicológicos descartaron este último intento del criminal, y en octubre de ese mismo año, Chikatilo fue condenado a muerte por el asesinato de 53 personas. Sus víctimas tenían entre 9 y 45 años. Chikatilo se jugó la última carta para salvar su vida, a cambio de una cadena perpetua, y solicitó el perdón al presidente ruso que por aquel entonces era Boris Yeltsin, pero el indulto fue denegado. El 14 de febrero de 1994, a las 20 horas, el asesino en serie más cruel y sanguinario de la inexistente Unión Soviética moría en el sótano de la prisión de Rostov. Fue ejecutado por un guardia con un tiro en la nuca. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, comenta, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo. Hasta pronto.